Hola, muy buenos días. Aquí estamos en su programa Decisiones, siendo sal, siendo luz en la sociedad. En el programa de hoy estamos junto al pastor Víctor Mora y el hermano Marcos Neira y vamos a estar hablando sobre los centros de rehabilitación. En un interesante programa que vamos a conocer en mayor profundidad lo que significa el estar trabajando ahí, conocer las problemáticas, cómo han ido creciendo, avanzando en esta hermosa labor de la iglesia. Uno de los brazos de la Iglesia Cristiana Evangélica que está trabajando ahí en terreno, siendo sal, siendo luz en la sociedad. Aquí estamos en su canal TV8, señal de BTR, los lunes y los viernes a las 10 de la mañana y después se repite a las 8 de la tarde. Así que, pastor, para que salude a los televidentes. Amén. Que Dios les bendiga. Mi nombre es Víctor Mora Pérez. Alabo y glorifico el nombre del Señor por poder estar en este lugar, ¿cierto? Aprovechando este medio para dar testimonio de Jesucristo, de que Él ha cambiado nuestra vida, Él ha cambiado nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en alegría. Toda la honra y toda la gloria es para el Señor. Yo alabo al Señor porque Dios me tiene, nunca me imaginé yo de tener que trabajar algún día, ser útil para la sociedad, para poder trabajar en la iglesia evangélica que es tan importante en los lugares donde nosotros estamos ubicados, Boca Sur, San Pedro de la Paz. Trabajamos en el ministerio evangélico, restaurando al caído, y allí hay jóvenes de diferentes edades, jóvenes, más ancianos también. Y estamos ayudando para que ellos también puedan enmendar sus vidas en este camino, que puedan conocer la vida que realmente lo da Jesucristo, porque Él lo da vida y lo da vida en abundancia. Que el Señor le bendiga a Pastora Francesca. Amén. Muchas gracias. El hermano Marcos, para que salude también. Amén. Los saludo a todos en el amor del Señor Jesucristo, a todos los que nos están viendo a esta hora de la mañana, que la bendición de Dios pueda ser sobre cada vida, sobre cada corazón. Amén, Señor. Bueno, mi nombre es Marco Neira, alabo a Dios por su amor, por su misericordia y Bendito es su nombre. pertenezco al Ministerio Pentecostés Restaurando al Caído, donde trabajo con mi pastor Víctor Mora. Bendito es su Y nombre, bueno, Padre estamos mío. nosotros, Dios nos ha enviado a ese lugar primeramente a aprender Bendito es su nombre, y mi a Dios. alabar al Señor y poder trabajar también en la obra de Dios, que es una bendición tremenda que Dios nos ha dado, que hemos experimentado. Y bueno, hay Gloria muchas al cosas que Señor. contar, muchas cosas que hemos Bendito es su vivido, que hemos nombre, Padre mío. experimentado. Amén. Y como un hombre dijo, cierto, lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado, eso testificamos. Cada día que Bendito es su pasa, nombre, mi Dios. experimentamos algo nuevo en el Sí. Señor, Dios nos Amén. enseña algo nuevo y vamos aprendiendo, como decía el libro de Proverbios, que el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto Amén. y ahí estamos nosotros en Boca Sur, alabando el nombre del Señor y trabajando y para nosotros, mi pastor, es un privilegio y una bendición de que nos den esta oportunidad de poder compartir con ustedes. Muchas gracias a ustedes por estar aquí en nuestro Amén. programa Decisiones, siendo sal, siendo luz. Y con el tema de hoy vamos a conversar sobre el Centro de Rehabilitación, Ministerio Restaurando al Caído. En otros programas hemos estado hablando sobre la labor de la iglesia en la sociedad, el trabajo de los hospitales, el trabajo en las cárceles, el trabajo también las misiones a las naciones, el hecho de ir y así muchos otros programas. También hemos estado conversando sobre los proyectos de ley desde el Congreso, ¿ya? Pero el día de hoy un programa, como les decía, enfocado en este punto maravilloso, el trabajo en terreno que el pastor, los hermanos están realizando. Y quería, pastor, que nos comente para dar a conocer a los televidentes de qué se trata, cómo nació todo este trabajo, cómo se fue gestando ahí, y que nos explique un poquito sobre eso. Bueno, nació este trabajo nació en la población La Emergencia, en Hualpén, hace 10 años, el año 2007. Ahí empezó el Ministerio Evangélico Pentecostés Restaurando al Caído, primero trabajando con el obispo de las cárceles, el pastor Fernando Tardón Cañete, y bueno, y en el camino el siervo siguió adelante. Y yo estoy a donde el Señor me colocó, ahí en Boca Sur, para hacer tratar de cubrir todas las necesidades que hay en ese lugar, pastora, donde hay harta necesidad, y gracias
a la iglesia que Dios me ha encomendado, gracias a los hermanos, a las hermanas, podemos sacar adelante estos trabajos, porque todo este financiamiento viene a través de la iglesia. La iglesia es la que sustenta el ministerio que hoy día tenemos, la casa de acogida, donde vivimos 21 personas adultas. Y no es fácil mantener un lugar con 21 adultos. Pero Habacú dijo, el justo por la fe vivirá. Entonces nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, y el Señor añade nuestras necesidades. Él dijo que no le iba a faltar el pan ni el agua, y Dios, Él es fiel, pues Él cumple sus promesas. Muchas de las promesas que Dios un día me hizo dentro de una cárcel, todas esas promesas que han sido de Dios, Él las ha cumplido. Entonces, hoy día tenemos una iglesia, un templo que el Señor lo ha regalado, una casa de acogida donde alberga 21 personas, o sea, es un lugar grande, claro, espacioso. Y Dios los bendijo con eso a través de un ministerio coreano. Ellos aportaron en parte para poder construir esos lugares. Y hoy día estamos predicando el Evangelio ahí en Boca Sur. Gracias a la iglesia, como le comparto, ellos proveen para salir a trabajar en las calles, como hoy día viernes, por ejemplo. A las 10 de la noche mi hermano José Ortiz, mi hermana Danisa, mi hermano Marco, en algunas oportunidades yo también o otros hermanos de buena voluntad salimos a entregar el pancito, el cafecito, el platito de comida, esas personas que hay algunos que esperan una semana para poder saborear un plato de comida, claro, por el problema de Boca Sur, donde hay mucha droga. Claro, ahí quería también ahondar para que los televidentes igual conozcan un poco el ambiente, como dice usted, que hay mucha droga, muchas familias que están complicadas, claro, disfuncionales, quizás el tema de los niños también, que están también empezando a consumir. También nos podría contar, no sé si usted o el hermano Marcos también nos podrían comentar sobre ese tema. Dejemos al hermano Marcos, que nos pueda compartir tu perspectiva de este trabajo. Claro, del ambiente también que viven ustedes día a día, lo que ven ahí. Claro, bueno, nosotros tenemos muy de cerca los casos de consumo de droga en jóvenes, en niños, y uno viene de esa vida, uno experimentó, Dios lo permitió que uno aprendiera a conocer ese mundo, y hemos visto nosotros la destrucción que la droga ha traído a la gente, a los jóvenes, a los niños. Nosotros somos espectadores en vivo lo que la droga ocurre, pero nosotros en la población donde nosotros vivimos, Dios donde nos ha llevado allá, nosotros vemos la muerte, las balaceras, vemos los niños cuando se drogan, cuando salimos a repartir comidita, como decía mi pastor, en las noches junto a mi hermano, podemos ver la destrucción, la gente que está en desnutrición, vemos la pelea, la riña, la gente apuñalada, es algo terrible, algo que se manifiesta todo el día, pero en la noche es peor. Entonces, nosotros, el plan que ejercimos nosotros, bueno, es poder contar el testimonio que nosotros igual experimentamos. Nosotros, la mayoría yo diría que el 70-80% de la gente que asiste a nuestra congregación ha tenido alguna vez problemas de droga, o incluso no solamente consumo, sino alguna venta de droga. Pero Dios también ha rescatado gente de esa situación. Entonces, bueno, nosotros lo que utilizamos, lo que Dios nos ha enseñado, como Dios nos llamó a nosotros, como decía el apóstol Pablo, la locura de la predicación. Solo nos metemos en los pasajes, y donde muchas veces hasta la policía les es complicado entrar. Claro, ahí está la iglesia evangélica haciendo una gran labor, y ese punto quería tocar, porque sí, tocaste dos cosas muy importantes. Es como ustedes son espectadores en vivo lo que está ocurriendo, las peleas, la violencia, el tráfico, la familia siendo destruida, los jóvenes, los niños están ahí viendo todo eso, y es tan fuerte todo eso, y ustedes están entregando ahí una palabra de aliento, sí, una palabra de esperanza, de que sí hay vida, de que sí se puede cambiar. Amén. Y también tocaste un tema importante, que donde no llega muchas veces la policía, los carabineros, ¿cierto? No pueden entrar, o les complica a ellos el tema. Ahí están ustedes. Ahí están ustedes entregando, ¿cierto? Esperanza. Amén. Esperanza. Sí. Y también tú nos contabas también tu testimonio personal, que tú también estuviste, como nos contabas recién, que fuiste parte de todo eso también.
Claro, bueno, una historia bien larga, pero para resumirla, cuando, bueno, mi pastor compartía adelante un poco, cuando yo tenía como 5 años más o menos, mi papá, él se fue detenido, cayó preso por un delito que él cometió, y a los 5 años más o menos, 5 o 6 años, yo quedé solo, me crié con una abuela. Entonces los planes de mi familia fue llevarme hacia el campo, porque mi abuela era del campo, entonces yo me fui para allá. Y me llevaron para allá como para que yo me portara bien y algunos años funcionó. Entonces, pero después pasaron los años y había familia, habían raíces. Y bueno, después, aunque uno trató de huir, pero igual llegó ahí, llegó a los amigos, llegó a la población, llegó como el diablo empieza sutilmente a tratar en la juventud, primero con un cigarrillo, después con un poquito de alcohol y de ahí subiendo de tono, y después uno no se dio ni cuenta cuando ya estaba esclavo de la cocaína, de la pasta base y toda la basura que el mundo tiene para ofrecer a la juventud. Y bueno, experimentamos eso, yo a la edad de los 12, 13 años ya empezamos a estar involucrados en temas de droga y droga, tráfico de droga y todo lo que se mueve en ese mundo es bien complicado. Gracias a Dios, Dios en su gran amor, en su gran misericordia, nos permitió que yo pisara una cárcel. Amén. Pero era mi papá, él conoció a Dios dentro de la cárcel y él siempre me aconsejó, siempre clamó a mí para que yo no conociera, o sea, clamó al Señor por mí para que yo no conociera aquel lugar. Y cuando Dios me llamó, estaba depresivo, porque la droga no solamente. De primero empieza como algo entretenido, algo divertido. Pero el problema es cuando uno quiere dejar de consumirlo, dejar de hacerse daño, y uno se da cuenta que uno depende de un poco de droga, depende de un cigarrillo para sobrevivir. Y cuando me di cuenta ya estaba esclavo de eso. Así que teniendo la edad de 19 años, Dios me llamó. Tenía 19 años, justo para mi cumpleaños, un día estaba mal anímicamente, así que se me ocurrió asistir a una iglesia cristiana. Y ahí Dios, en su amor, en su misericordia, hizo algo, salió a mi encuentro, me llamó y me libertó para la gloria de su nombre. Y puedo testificar que se puede, que se puede cambiar. Cristo cambia, Cristo salva, Cristo nos perdona. Porque la gente que está, los que hemos estado metidos en ese mundo y la gente que está esclava de eso, es un mundo traicionero, un mundo de mentira, un mundo de maldad, donde se engaña, donde hemos tenido muchos casos terribles que nosotros hemos sabido y experimentado, donde hay jóvenes que incluso le han robado el alimento a su hijo, le roban sus paños, ¿me entiendes? ¿No? Le roban la leche, y es terrible, terrible lo que se vive en ese mundo. Entonces, nosotros, como les decía anteriormente, nosotros llegamos allí a la esquina donde el hombre que está vendiendo droga, le predicamos que Cristo lo ama, de que Cristo también lo puede perdonar a él. Y puede transformar su vida. Y le predicamos también al hombre que está esclavo de la droga, al drogadicto, que Dios lo puede cambiar, puede cortar esas cadenas. Así es. Y de que el diablo a ambos les va a pagarles mal. Sí. Pero hay un Dios en los cielos maravilloso que él tiene pensamientos de bien para con el hombre. Entonces, nosotros no vamos, ¿cierto?, a condenar a aquellas personas, sino que vamos a darle una puerta de escape para lo que ellos están sumidos. En la puerta de Jesucristo, lo que nosotros experimentamos, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y así hemos vivido infinidades de cosas en el ministerio, en la iglesia. Y Dios me llevó allá donde mi pastor Víctor, pues mi papá, igual él, ahora hace poquito él lo ungieron de pastor y todo, pero a Dios se le ha placido de que yo esté con mi pastor aprendiendo de él. Él me ha enseñado muchas cosas, me ha instruido, me ha discipulado, porque él igual lleva más tiempo que yo sirviendo al Señor. Entonces ahí los unos con otros tratamos de seguir adelante por la obra, para que más almas puedan alcanzar la bendición que nosotros hemos alcanzado. Y como tú bien dijiste también, que sí se puede, pues el Señor es tan poderoso que sí hay transformación de vida, sí se puede salir de ese mundo, y ustedes están diciéndolo ahí. Claro. Entonces sí, eso, en medio de tanta adversidad, de tanta problemática social, que se podría decir, ahí están ustedes diciendo, oye, sí se puede cambiar, sí hay esperanza, sí hay vida donde no puede llegar, como usted dice. Con testimonio. Eso, con testimonio de vida y palabras de vida eterna. Entonces, es maravilloso el trabajo que están haciendo ahí en medio de tanta adversidad. Y ustedes son testimonios vivos, ¿cierto? Aunque, de lo que Dios puede hacer. Aunque muchas veces ni la sociedad cree de que un drogadicto puede cambiar. Así es. Porque yo escuchaba a mi hermano Marco y me impresionó cuando él dijo,
que él tenía el vicio y lo tenía oculto, no sabía el papá, no sabía la mamá, y él asistió a un psicólogo, un psiquiatra, para ver que lo ayudara. El psiquiatra le dijo, lo siento, cabrito, le dijo, aquí voy a tener que aprender a convivir con eso nomás, porque eso no tiene remedio. Claro. Y yo tengo ahí, he experimentado muchos testimonios con jóvenes que han llegado ahí, de Antofagasta, de Santiago, y dice, yo estuve en un centro donde mi familia pagaba 500.000 pesos mensual. Claro. Y acá llegan sin ponerle una cota, sin pedirle nada. Y están, y hay transformación de vida. Y tienen un techo, tienen camita. Claro. A nosotros, bueno, nosotros que conocemos toda la problemática de estos barrios, que la vivimos nosotros en carne propia cuando éramos niños, en el caso mío también, nosotros podemos ver la necesidad que hay en esos lugares. Claro. A mí, por ejemplo, a mi esposa, que Dios bendiga a mi esposa, igual que se quedó en la casita clamándole a Dios para que Dios también los pudiera usar en este lugar. Sí, y ella también tiene anhelo, por ejemplo, de levantar un comedor para niños, poder tener un lugar donde poder recibir más gente, porque el ministerio está lleno. Claro, ese punto lo vamos a tocar ahí en profundidad, después de comentar un poquitito el hecho de que, bueno, estamos aquí en su programa Decisiones, siendo sal, siendo luz en la sociedad. Estamos junto al pastor Víctor Mora, el hermano Marcos Neira, que nos están comentando, estamos conversando sobre el centro del Ministerio de Restauración, levantando al caído, ¿ya? Y esto es muy relevante y trascendental, el hecho de la labor hermosa que ellos hacen ahí en, bueno, ahí específicamente en Boca Sur, están trabajando en un ambiente tan adverso, ¿ya? Y queremos pasar también ahora un video que prepararon los hermanos y fueron a ver allá el lugar para que usted conozca ya cómo ellos trabajan. Así que le invito a ver este video para que nos conozca un poco más. Amén. Amén. Mora Pérez. Alabo a Dios, glorifico el nombre del Señor, porque puedo estar aquí en Boca Sur, San Pedro de la Paz, donde el Señor lo ha puesto encargado de un ministerio de restauración, el Ministerio Evangélico Pentecostés Restaurando al Caído, que llevamos aproximadamente entre 6 y 7 años en este lugar. Y junto con mi esposa, Rosana Rojas Redón, alabamos y glorificamos el nombre de Dios en este lugar, junto con todos estos jóvenes, ¿cierto? Somos 21 en total. Y jóvenes que Dios está rescatando. La palabra de Dios dice que no somos muchos justos, ni muchos sabios, ni muchos nobles, sino que Dios cogió lo necio, lo menospreciado, y en parte nosotros fuimos menospreciados de la sociedad, menospreciados de nuestra familia. Nadie creía que un día nosotros podíamos cambiar. Ni yo pensaba que un día podía cambiar, que un día podía hablar de la palabra del Señor, la que restaura nuestras vidas. El Señor tuvo que tomar los medios. Un día me llevó dentro de una cárcel. Allí estuve 13 años, 12 años sirviéndole a Dios, pero el Señor preparándome en ese laboratorio, como decía yo. El Señor estaba haciendo un experimento en mi vida y hoy día lo puedo ver realizado en este lugar, ayudando a estos jóvenes, porque en otro tiempo yo también era drogadicto, mi debilidad era el alcohol, yo era alcohólico. Y si no hubiese sido por el Señor, mi vida ya no estaría en este lugar. Tal vez estaría muerto, tal vez habría estado en la cárcel. Pero yo alabo a Dios porque Él perdonó mis pecados. Y la sangre de Jesucristo me lavó, me limpió. Y hoy día puedo ser útil ayudando a estos jóvenes. Hola, mi nombre es Ángelo. Vengo de la ciudad de Antofagasta, llevo 12 años metido en la droga, en el alcohol. He estado en centro de habitaciones, con psicólogos, psiquiatras, y nunca nadie me ha podido sacar de la mente que yo iba a cambiar, que yo algún día iba a dejar la droga, el alcohol, iba a hacer posible que llevo 4 meses y medio acá, que no fumo cigarro, no tomo, sin cadenas, sin que te tengan dentro de en 4 paredes, ¿me entiendes? Sin poder salir a la calle. Acá yo salgo, me llevan para varios lados con los pastores, pero la misericordia de Dios me trajo acá a Concepción,
a esta casa de Ministerio Restaurando el Caído, y acá estoy fortaleciendo mi vida, mi espíritu, buscando de Dios, que a muchos jóvenes de repente les cuesta, como a mí, porque yo vengo de una ciudad que allá se alaba a otros dioses, y yo acá estoy conociendo al Dios verdadero, cómo se aprende a uno a alabar, a glorificarlo. Aquí está la cocina. Pase adelante. Ahí está mi esposa, la pastora Rosana. Ahí el hermano Isaías, la hermana Magdalena y nuestra hermana Beatriz, que anda visitando a su esposo aquí en este lugar. También. Así estamos todos trabajando para la misma causa. Ahí está el hermano David, el encargado de mantener el aseo del baño. Hola, que Dios les bendiga a todos, que Dios los guarde y los proteja a todos. Ahí está el hermano Juan, el fogonero. Ojalá que aquí no haya leche de fuego, leña al fuego. Vamos a visitar a los hermanos. Ahí está el hermano Ángelo y el hermano Rafael. La reliquia. Ahí está la... el güey viejo y el güey nuevo. Ahí está. Aquí están los hermanos, pillamos al hermano Cristian orando. En el nombre de Jesucristo de Nazareno también. Vamos para acá, hermano. Los jóvenes están preocupados, bueno, han aprendido ellos a mantener sus pies, ¿sabes? En lo que se puede. Ahí está el hermano Pierre. Hace poquitos días que el hermano Pierre. Hola. Llegó, andaba de visita. 7 meses estuvo de visita allá en Petorca. Algo se va a romper. Algo va a suceder. Es el Espíritu Santo. Aquí en su programa Decisiones, y estamos conversando el día de hoy conociendo el Ministerio Restaurando el Caído. Amén. Usted ahí vio el video en profundidad, cómo trabajan, cómo se reúnen, los frutos también que producen. Y también quería conversarle a usted, pastor, hacer dos preguntitas en cuanto a qué pasa con el entorno familiar de aquellos jóvenes que están ahí, y también cómo trabajan, cómo se desarrolla un programa, por ejemplo, especial con ellos. Por ejemplo, el hecho de ir a buscarlo, o ellos llegan, luego ustedes le presentan a Cristo, luego ellos empiezan a vivir con ustedes, estar ahí en el hogar. ¿Cómo es ese proceso? Y las familias, ¿cómo lo perciben también el impacto en las familias, que ocurre allí? Bueno, en primer lugar, le saca un gran problema a la familia. Yo conozco jóvenes, por ejemplo, que le ha tocado, la familia ya no los puede admitir en su casa. Claro. Porque le roban lo que pillan. Claro. Cuando ya se ríe. Cuando ya la persona está muy demasiado esclavo de esa droga, ¿cierto? Entonces, la familia es la primera que se le saca un peso de encima y sí, quedan contentos. Eso, que están muy contentos. Agradecidos. Bueno, el régimen que nosotros manejamos, pero no es nada de algo normal, pues, o sea, la persona que llega ahí tiene que tener 3 meses de, ojalá, de independencia para poder conocerlo nosotros. Ya. Poder conocerlo, poder enseñarle, corregirle algunas cosas, verlo cómo se desenvuelve, poder influir con la experiencia que Dios le da a los hermanos, que en este caso soy yo, el hermano Marco, y otros hermanos, como le nombraba el hermano José,
hay varios hermanos que ya son más experimentados y que también vienen del mismo tema. Y la familia lo dejamos que lo puedan visitarlo cuando ellos puedan, aunque después ya se olviden de ellos. Uh-huh. Le sale el problema encima, entonces ya después hay que llamarlo, pues bueno, no va a venir a ver a su hijo, no va a venir. Pero gracias a Dios que con el régimen que llevamos, algunas personas han salido, algunas, porque no todos tampoco. Claro. ¿Cierto? Porque algunos están muy... Bueno, la palabra dice, seréis verdaderamente libres cuando el Hijo del Hombre os haya libertado, la palabra de Dios. Pero también si Jehová no edifica la casa... En vano trabajan los que... En vano claro. Vamos a trabajar. Podemos hablarle toda la noche, tenemos toda la intención de que cambien. Claro. Pero no todos están de acuerdo. Así que algunos... Es el primer tema que le decimos nosotros cuando alguien los llama. Que quieran... Alguien los llama, le decimos, pero ¿él quiere? Claro. ¿O usted quiere? Claro. Entonces cuando le dicen, no, si él quiere, a ver, tráigalo para acá y conversemos con él. No podéis usar teléfono, no podéis tener teléfono durante 3 meses. No podéis trabajar, porque no sabéis usar dinero. Claro. Muchas personas, no, pastores, que yo quiero trabajar porque veo las necesidades, que quiero ayudarle. Pero yo le digo, pero es que yo amo el alma, pues yo al Señor le voy a darle cuenta de tu alma, no le voy a darle cuenta de tu diezmo, ni de lo que tú podés aportar acá, porque con la experiencia que tengo, se pagan y no los veo más. Claro. Entonces pierdo al hermano y pierdo la ayuda que según él la quería hacerla para el ministerio. Y ahí entonces usted nos comparte dos puntos bien importantes, que el primero es que la persona quiera cambiar y quiera que verdaderamente el Señorío de Cristo entre en su vida. Claro. Y permitir que Cristo haga una obra. Eso es lo que usted nos plantea literalmente, el hecho de que Cristo entre en el corazón, el joven ahí o la persona, permita que Cristo actúe, ¿me entiende? Y ahí es donde ustedes han visto victoria, transformación de vida, claro, han visto jóvenes... familias, que el joven que no tenía una familia ahora tiene a su familia, tiene a su hijo. El mismo caso de Marco, del hermano Marco que está aquí a mi lado, él nos contaba, ¿cierto?, que está casado, tiene su familia, ahora su hijo o sí, su hija, ¿cierto? Entonces vamos más allá, vemos los frutos de que una vida totalmente rendida a los pies de Cristo, que quiere cambiar, quiere que Cristo haga una obra en su corazón, ahí está, los frutos. Y también veíamos en el video personas buscando del Señor, ¿cierto? Buscando, leyendo la palabra, compartiéndose el uno al otro, dependiendo del alimento diario que es la palabra y alabando el nombre del Señor, que es fundamental en la transformación de la vida. Ya, Marco, también te quería preguntar, ¿qué más querías tú comentarnos acerca de tu testimonio, de lo que tú quisieras percibir de todo el trabajo? Nosotros hemos visto los resultados del trabajo que se ha ejercido dentro de la iglesia con los jóvenes. Bueno, también queremos alentar a todos aquellos que están escuchando, que a lo mejor sirven al Señor, que van a una iglesia, que hablan de Cristo. Hemos experimentado muchas veces malas enseñanzas que hay dentro de la misma iglesia. Muchas veces hemos sido testigos de hombres y mujeres que, por ejemplo, han ido con una Biblia o han ido a una iglesia y han tenido miedo de acercarse a algún joven que lo han visto en un mal estado. O también hay una enseñanza de que uno no tiene que darle una moneda a alguien porque no, porque lo va a usar en un cigarro, en un poco de alcohol. Pero yo he experimentado de mi parte, por ejemplo, yo siempre veía a un joven en una esquina y él siempre me saludaba, me decía hola hermano, y él me pedía una moneda. Siempre me decía hermano, regáleme una moneda. Y yo antes que él me la regalaba, me iba a dejar a la puerta del ministerio. Y yo todo ese rato le iba hablando de Cristo. Le decía, oye, Dios te ama, levántate, Cristo te ama. Y él decía, sí, yo sé, hermanito, si algún día, me decía, en cualquier momento voy a llegar a la iglesia. Y siempre, a veces tenía, otras veces no tenía, claro, pero siempre le compartía la palabra del Señor. Ahí llegó el día en que él llegó a la casa y llegó a golpear y dijo, ya, mi pastor, él fue a cambiar. Cambió, gracias a Dios, ahora él se casó, tiene su casa, su familia, bien, él trabaja. Bien. ¿Me entienden? Entonces uno puede... La Biblia nos enseña que no debemos cansarnos de hacer el bien. Amén. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, la gente que está en esta situación, la gente que está, a lo mejor hay muchos que usted los ve y que tienen como cara de malo y como que... Pero esa alma está en necesidad, está en tristeza, en aflicción. Y usted al momento que usted le dice, Cristo te ama... La persona, sus pensamientos y cambia automáticamente la perspectiva de mirarlo a usted. Pues, no lo van a asaltar, no le van a decir alguna mala palabra. Muy difícil que ocurra.
¿me entiendes, no? Porque uno ha experimentado eso y sabe que ellos están tristes, están afligidos, necesitan una oración, necesitan un Dios te bendiga, un versículo bíblico, una invitación a la iglesia, aunque no lo hagan enseguida. Pero la Biblia dice que la palabra de Dios nunca volverá vacía. Así es. Ella trabajará. Y como, bueno, y hemos visto hartas promesas de parte de Dios. Y cuando yo llegué ahí, Dios me prometió que me iba a dar una esposa para trabajar en la obra del Señor. Yo dije, bueno, vivo en una casa acogida, yo tengo mi hogar, todo, pero Dios me envió a ese lugar. Y yo decía, bueno, si Dios me envió una, me va a dar una esposa, yo creo que me va a dar un hogar. Porque, y resulta que un día llegó una niña con la que yo antes había pololeado. Y llegó ahí, Dios me dijo, ahí está tu esposa. Y mi esposa, ella igual tenía una vida, se puede decir, no mala. Ella tenía hartas cosas, tenía lo que ella quería. Pero hay una palabra que dice que Moisés, él rehusó a llamarse hijo de la hija del faraón. Y renunció a las riquezas de Egipto, porque el mundo también ofrece riquezas. Y lo dejó todo, dice la Biblia, por ir a padecer por la causa de Cristo al desierto con el pueblo. Entonces nosotros... dentro de esta obra tan hermosa, tan linda, también hay hombres y mujeres que van padeciendo. Nos negamos a necesidades. Por ejemplo, yo soy profesional, yo estudié, mi esposa igual es profesional, estudiamos, nos han ofrecido muchas veces ofertas de empleo, ¿me entiendes? Lindas, que son atractivas, pero Dios nos ha dicho no, porque tenemos que dedicarnos a aprender y a trabajar lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, dentro de todo esto lindo que uno puede experimentar, detrás de los pastores, de los siervos, de los hombres que instruyen, que predican, que imponen las manos, porque ustedes deben entender que los hombres que vienen de la droga, las mujeres del alcohol, vienen no solamente mal en su carne, sino que espiritualmente. Ahí vienen demonios, vienen gobernadores, vienen heridas, ¿me entienden? Que el pecado ha causado en las vidas. Claro. Entonces uno también necesita la unción de Dios, la palabra de Dios para poder trabajar con ellos, y hay que pagar un precio. También hay lágrimas. Y con lo que tú bien decías, el hecho de que animar a la iglesia siempre a predicar el evangelio, a que siempre estemos en las calles, estemos diciendo, oye, una palabra poderosa, diciendo, oye, Cristo te ama, Cristo te puede transformar tu vida. Y eso es lo que el hermano Marco nos dice, ya que nos anima una vez más a ser sal, a ser luz, a estar en la sociedad predicando, sí, dando la palabra de aliento. Y también el costo que eso significa. Él decía, nosotros, el Señor nos llamó a esto, decías tú, y es hermoso porque ver una vida transformada. Amén. ¿Cierto? Ver vidas transformadas, de donde él contaba su testimonio, de donde él vino, de donde él, lo que él experimentó, vio el cambio que Cristo hizo en su vida, en su familia, lo que Dios le ha dado, que es maravilloso. Él también ahora quiere ver la gloria de Dios en otras vidas. Amén. Y eso, amén, es impagable. Sí, amén. Eso no tiene precio. Ya ver el hecho de que familias empiecen a reunirse, jóvenes empiecen a ser restaurados, transformados, las señoritas empiecen a ver vidas, ya que empiecen realmente a vivir, porque lo que antes uno tenía no era vida, ¿cierto? Entonces eso es maravilloso y es impagable, impagable, ¿cierto? Ver la gloria de Dios en vidas transformadas. Entonces, estamos conversando aquí en su programa Decisiones, estamos viendo, conversando sobre el Ministerio de Restauración, Restaurando al Caído, ya con el pastor Marco, el pastor Víctor y el hermano Marco. Amén. Ya, y estamos conversando sobre este maravilloso tema que es la rehabilitación, el estar ahí predicando en medio de tanta adversidad, en un ambiente tan adverso que es la droga, el alcohol, la delincuencia, la violencia, que también él nos comentaba muy fuertemente que la violencia, el tema de los niños también, que ahí es algo preocupante, que el pastor nos manifestaba que duele mucho, ¿cierto?, ver el corazón cómo la droga también ha llegado a los niños, a los adolescentes, a los más pequeños. Y ahí el pastor también nos compartía que también tienen un proyecto de trabajar en la prevención con los pequeños, porque nosotros sabemos que ahí están las futuras generaciones, ¿ya? Y hay que tomarlos antes. Además dice la palabra del Señor, que hay que instruir al niño en su camino, ¿cierto?, cuando es niño, y ahí cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, fundamental instruir al niño desde pequeño en los caminos del Señor. Y eso lo sabemos, ¿ya? Por eso ahí le ponía el pastor, ¿cierto? Antes nos decía con tanto énfasis el hecho de trabajar en la prevención con los pequeños. No sé si nos puede compartir también, pastor, eso que ese proyecto, claro, también que tienen ahí. Sería, como dice el nombre del programa, ¿cierto? Sería la mejor decisión. Decisión. Como la decisión que tomamos un día nosotros también, la mejor decisión. Así es. Que pudimos tomar en la vida. Para los jóvenes también, si hay algún joven que esté viendo y se sienta esclavo de la droga,
de algo que le esté afectando y quiera un cambio, sí, amén. La mejor decisión se llama Jesucristo. Amén. No hay mejor terapia que poder aceptar a Cristo en el corazón. Que el Señor les bendiga. Entonces, como decía mi pastora, ¿cierto? Hay harto anhelo, hay harto sueño, pero aquí tenemos que tocar lo más importante que Dios lo hizo en nosotros mismos y en todos los cristianos, que es el amor. Así es. Porque nosotros tenemos toda la intención de trabajar, pero tampoco tenemos la herramienta. Entonces nosotros estamos ahí en ese mundo que está de Boca Sur, donde no todas las iglesias llegan tampoco, ¿no? Claro. Ahí no llegan los apóstoles, no llegan los evangelistas. Ahí llegamos nosotros, Dios lo levantó a nosotros. Yo estoy contento porque estoy trabajando en este lugar. Amén. Donde nosotros, como decía mi hermano Marco, hemos tenido que renunciar. Él renunció a su profesión. Yo tengo una familia numerosa igual, también tuve que renunciar a mi familia para poder trabajar. Mi familia piensa que yo estoy loco. ¿Cómo este está viviendo en su casa con tanta gente? Está loco este. Debería vivir junto solamente con su esposa y viviría tranquilo. Amén. Pero ellos no conocen este tema. Claro. Ellos conocen otros temas, no este tema. Entonces, aquí es donde se necesita el apoyo de alguien que quiera respaldar este trabajo. Yo no, como le digo, a mí me interesa la alma, no me interesa lo material. A mí me interesa la alma, los hermanos saben. Yo soy un administrador de la iglesia, ¿no? Porque como le decía, la casa acogida se mantiene con los bienes de la propia iglesia. Los diezmos, la ofrenda, las primicias. Y con todo eso nosotros también lo compartimos con el que está en la calle. Pero quisiéramos compartir con los niños. Porque cuando la droga ataca a una familia, el perjudicado es el niño, como mi hermano Marco, es un hecho real. Y yo en las salas de clase también lo he percibido. El papá estuvo conmigo harto tiempo dentro de la cárcel y él quedó solo con su madre. Sí. Entonces él un día se encontró en ese mundo de la droga sin querer. Entonces así también los niños son inocentes, así es, ellos. Así es. Y uno los ve a corta edad, a las niñas prostituyéndose, sí, consumiendo droga en el barrio. Y muy heridas. Y jóvenes. Todo lo que están viviendo. Jóvenes que andan con su revólver y ellos no piensan, matan. Sí, así es. Ellos ahí en Boca Sur es una realidad, están saliendo todas las semanas, si no hay un homicidio no suena a Boca Sur. Claro. Entonces es una realidad pequeños, de los jóvenes. Así es, muy fuerte. Que uno quisiera poder llegar a todos ellos, pero nos falta la fuerza, falta poder tener los medios como para poder hacerlo. Pero el Señor va a ir abriendo puertas. Confío como usted, en el Señor. Como usted nos decía al comienzo. Siempre he confiado en el Señor. Así es. Bueno, vamos a ir ahora a una alabanza, ya relacionado con el tema que estamos conversando, y a la vuelta ya nos vamos a despedir de su programa Decisiones. Amén. Resucitas.
ayúdame a serte fiel y cámbiame. Bueno, ahí estaba una alabanza y queremos ya, bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, Decisiones, sin antes obviamente darle la palabra al Pastor Víctor que nos haga una invitación o lo que él quiera entregar ya despidiéndonos del programa. Amén. Invitar a la Iglesia Cristiana Evangélica, a cubrir esa área de la necesidad, el que está en la calle, el que tiene hambre. A predicar el Evangelio. Bueno, yo me ofrezco, yo como el pastor de ahí, que trabajo ahí, yo a cualquier hora yo puedo entrar en, porque yo vengo de ahí mismo, entonces. Claro. No viví ahí, yo vengo de otra población, de Concepción. Pero tengo para entrar. Conócelo. Conozco a la gente, la gente me conoce a mí en este caso, porque antes me conocían en otra área. Y ahora me conocen como cristiano, ahora claro. me respetan como el pastor Víctor Mora. Claro. Entonces yo invito a la iglesia que si quieren comunicarse con nosotros, tienen la intención de poder llegar a cubrir algún área. Hacer un impacto evangelístico. Un impacto evangelístico, como dice mi pastora Francesca, o a lo que sea, estamos dispuestos. Mi número de teléfono, darle el 9. 64-64-2979. Nosotros vinimos acá a poner el nombre de Cristo en alto. Esa es nuestra meta. Yo amo al Señor porque Él me perdonó mucho. Así es. Por eso yo, si Dios no hubiese aparecido en mi vida, o estaría muerto, claro. o estaría dentro de una cárcel. Así es. Entonces yo por eso que agradezco al Señor y le doy toda la honra y toda la gloria a nuestro Dios. Porque Él lo ha bendecido y estamos en la bendición, trabajando en la obra de Dios y viviendo en una familia que Cristo nos dio. Así es. Que el Señor le bendiga, muchas gracias por este tiempo que lo han dado en este lugar y desear las más ricas bendiciones para todo aquel que pueda escuchar estos testimonios que son reales, son verdaderos. Así es. Cristo le ama. Amén. Muchas gracias, mi pastor Víctor. Y el hermano Marco también para que se despida de los televidentes. Amén. Bueno, también decirle a todos mis hermanos de la iglesia de que no se cansen de predicar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Como también dice el nombre cierto de este programa, siendo luz y siendo sal de la tierra. Amén. Predicando la palabra del Señor y también decirle a todos aquellos que a lo mejor... Usted, mamita, que está mirando la televisión, que a lo mejor tiene su hijo metido en la droga, un familiar, un vecino, un ser querido, usted no se canse de orar por ellos y no se canse de predicarle que Cristo lo ama, que la única solución se llama Jesucristo para nuestros problemas. Amén, es la única puerta que nosotros tenemos abierta para poder entrar por esta puerta estrecha, ¿cierto? Pero llevar a la bendición y a la victoria, decirle a la iglesia, animarla. No se canse de predicarle al joven, no se canse de hablar la palabra del Señor, no se canse de buscar al Señor y de llevar este mensaje de bendición a la gente necesitada, que prácticamente el Señor a nosotros nos exigió eso en su palabra, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y yo también me despido, le doy gracias a mi pastora, por cierto, invitarnos, tenernos en este lugar y poder compartir esto que nosotros estamos experimentando, lo que estamos viviendo, sí, señor, que es algo hermoso, algo lindo de parte del Señor, algo nuevo también para nosotros. Y con estas palabras yo alabo, engrandezco el nombre del Señor que ha tenido, como también decía mi pastor, tanta misericordia así con nuestra es, vida, nos ha guardado, nos ha perdonado y... Con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Bueno, hasta aquí llegamos con su programa Decisiones. Amén. Muchas gracias por estar junto a nosotros en el día de hoy.
Así que nos despedimos, muchas gracias. Que tengan un bonito día. Rompió mis cadenas.